Hola a todos, bienvenidos a Rubio. Yo soy Iris, ya me conocías, bienvenido otra vez. Volvemos con el capítulo en el que había venido un miembro corriendo después de los momentos así súper cursis que habían ocurrido entre Lil y Jan. A ver si vamos ya por los Visconti, que son los últimos que quedan, queda esa pelea. Y lo imagino que a lo mejor habrá un epílogo o algo así, la verdad. Aprendí bastante con lo de Collares Malish y después de 1 hora y pico de vídeo, que creo que fue 1 hora y cuarto o algo así de vídeo, que me quedé reventada y creo que ya me costaba hasta un poco más traducir y que estuviese todo más fluido. No quiero volver a hacer un vídeo así, así que si eso, volveremos a hacer vídeos en partes, ¿vale? Creo que todavía queda un rato. Prefiero sacar otra tanda, aunque sean 2 vídeos en vez de 3 para la próxima vez. Pero si veo que queda poquito, pues haré un vídeo y subiré 4 en vez de 3. Bueno, ya lo veréis vosotros, ¿no? Pero la cosa es que estamos cerca del final. Si queréis saber cómo acaba, en qué queda toda esta pelea, los Visconti y etcétera, pues vamos con el vídeo. Uno de los miembros vino corriendo. Vamos, venga, pelea. Ya, los Visconti ya están haciendo la suya. ¿Ah, sí? No me esperaba que vendrían tan temprano. Sí, fue exactamente como tú dijiste, Jan. Tiene sentido. Y parece que los falsones que quedaban se han unido con esta facción de los Visconti, así que hay un montón de gente fuera. Ah, que están literalmente fuera de su casa en plan, ¡sal de ahí! Sí. Bueno, ya me lo imaginaba. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cerrar la entrada de Veleno y pelearnos con ellos? No, deja que hagan lo que quieran. ¿Qué? ¿Te parece bien? Mientras tengamos el control de este pueblo, no podemos evitar una pelea contra los Visconti. O se mueren ellos o nos morimos nosotros. Uno de los dos. Incluso en esta situación ya han estado sonriendo. Parece que es hora de divertirnos. Se veía una pelea en el horizonte, como que se aproximaba una pelea, ¿no? Jan podría morir. Me quedé mirando hacia abajo. Estaba nerviosa. Y Jan de repente me acarició. En la cabeza, tipo así. Ay. Visconti ga nani o shikakete koyoto. Qué bonitos son. No importa lo que hagan los Visconti, no me voy a morir. Las palabras de Jan llegaron hasta lo más profundo de mi corazón. Me muero, me encantan. Aunque estaba todavía nerviosa, me hizo sentir un poco mejor. Y le asentí. Ay. Empezaron las preparaciones para esa pelea tan importante. Y de repente el lugar estaba súper ocupado. ¿Hay algo que pueda hacer yo para ayudar? Tú... ¿Qué ha sido eso? ¿Un cañonazo? Esta música, qué guapa. Han llegado. Uy, es que qué manera más épica de decirlo. Me temblaron las piernas y Jan me sujetó firmemente. Sonrió sin ninguna pinta de preocupación. Me pregunto qué estará pensando Redford, si planifica acá. Blow up es explotar literalmente, o sea, si quiere hacer explotar todo Veleno. Si el fuego empieza a desperdigarse va a ser terrible, Veleno va a acabar... echa llamas, bueno, echa llamas, vamos, que va a quemar todo Veleno en un instante. Ya, vamos a salir antes de que se esparza más el fuego. Sí, vosotros podéis salir primero. Vale. Tú vienes conmigo, vale. Ay, por Dios. Estoy tan tranquila, pero en realidad estoy metida en la historia, ¿eh? Cogí su mano y asentí. Deja de sentir tu tiempo, corre. Cuando salimos, me encanta cómo se supone que todo tiene que estar en llamas y ves el barrio como siempre. No sé, podrían haberme puesto, aunque sea un gif de fuego, un PNG, un poco cutre, ¿no? Pero que yo me imaginé el ambiente. Cuando salimos, los hombres de los Visconti nos están esperando. Literalmente dijo, si no salís, salís a las malas. Mandó cañonazo. Entre todos los miembros que estaban alineados en la calle, vino... Gilbert. Me parece como un personaje muy aburrido, pero por reseñas lo que leí me parece como la otra ruta más bonita. Porque Nicola no me hace mucha gracia, así que bueno, es el que me da más pena que se lo carguen.
Era jefe de los Visconti, Gilbert Redford. ¡Yo! ¿Me vas a meter acá? ¿Y qué tal ahora? Siento haber tardado tanto en venir. Como consuelo, o bueno, como hacía modo de perdón, he traído un montón de juguetes para que juegues conmigo, así que vamos a divertirnos. ¡Dios, un cañonazo! Mira, a esto me refiero, un poco de efecto, por favor. Es un cañón, Lily, ¿no lo has escuchado? Ha salido dos veces. La tía, le mandan un cañonazo enfrente de todo el barrio y ella, ese es un cañón, no sé, ¿qué te parece a ti? Mientras empezaba a escucharse un montón de ruido, Jan me tiró de la mano para mantenerla libre de peligro. Los otros miembros de los Lao Shu, que se dispersó todas las personas, ¿no? O sea, como que al principio escuchó un montón de ruido y luego se dispersó ese ruido porque las personas empezaron a separarse porque hay cañonazos. Hola, esquívalo. Eso que los otros miembros de los Lao Shu se separaron todos para poder evitar el impacto directo del cañonazo. Porque suena a un batallón romano esto. Y como si estuvieran esperándolo, no sé si me escucharéis, si no pondré subtítulos. Pero bueno, como si nos estuvieran esperando, los Visconti empezaron a abrir fuego. Entre todos los Viscontes había miembros con toda clase de armas. Y de repente aquí no escuchamos tiros, magia. Me encanta. Mantén tu cabeza lo más baja posible. Y ella, asentí, deja de asentir. Me lo creo. Dice, no vamos a perder frente a esos juguetes. Escúchame, si Jan se cargaba las balas con la espadita que tenía y para colmo las esquivaba a la velocidad de la luz, yo ya es que me creo cualquier cosa. Bueno, dice, no importa cuántas veces te dispare. No tiene sentido si no te pueden dar. Sí, bueno, pero esquivalas tú, guapa. Los ruidos. Los dos no se acobardaron ante aquella familia... Perdón, ante aquellas armas poco familiares y se fueron directo por ellos. No te voy a dejar, Orlok. Ostras, que apareció de repente y les bloqueó el camino. Fei, ya me preguntaba yo dónde estabas, Orlok. No voy a perdonar a un traidor, eres un mal chico. Mala persona, ¿no? Pero bueno, los mellizos sacaron sus armas y empezaron a enfrentarse contra Orlok. Algo que Rosberg pensaría probablemente. ¿Sabes quién es este tal Rosberg? Estoy seguro de que decidió unirse a los Visconti por el dinero. Ya no parecía estar muy sorprendido por cómo habían salido las cosas. Utilizar lo que tenemos para poder disipar un poco el camino. Fuego. Es con los cañonazos, tío, qué pesado. Los Visconti siguieron atacando y los Lao Shu parecían tener problemas. ¿Cómo la esquivan? Dice esa cosa tan grande, si nos damos cuenta de para dónde va, es fácil esquivarlo. Tío, a mí esto no me parece ni medio normal, pero ¿qué se toma esta gente para poder esquivar un cañonazo? Dice... los cañonazos y las balas, o sea, el efecto, 8000 balas por todos lados y ellos piu, 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 así esquivándolo todo esto, vamos, yo no me lo creo, pero bueno, en fin. No somos tan lentos para no poder esquivar esa cosa. Esas risas podían escucharse y parecía que estaban disfrutando la pelea. Aún así, los ataques del cañón no se quedaban en un espacio tan restringido, o sea, como que no solo iba derecha a izquierda, sino que empezaba a moverse a más lados del cañón como para que sea más complicado esquivarlo, ¿no? Aún así, sin darle directamente a las personas... Seguían acabando heridos, cada del impacto de golpe. Parece que los Lao Shu son más fuertes. Yang, ¿cuánto piensas estar escondiéndote? ¿No te pega para nada? Esto callado. Parece que las cosas se están poniendo peor para vosotros, chicos. ¿Qué vas a hacer? ¿Esperar hasta que me carga todo el mundo? Como que le estaba amenazando a posta, ¿no? Bueno, no amenazando, sino como que le está picando. Y se le estaba picando y se podía escuchar por todo el campo de batalla. Lo que hizo que... Bro Twitch se refiere como que le hizo arquear la ceja, tipo... ¿Te crees que voy a caer en tu pique? Pero no sabía lo que estaba pensando Jan, porque no se movía. ¿Omae?
Por cierto, parece que te gusta mucho esa mujer tuya. Entonces esas son las cosas más fáciles. Vamos a por ella. Entonces, siguiendo su orden, sus hombres se movieron. Ah, no, contra. Pensaba que los de Yam, digo, pero veo a Yam tieso, digo, no creo que sean ellos. Se refiere a los de Gilbert. Como sabían dónde estaba, todo lo que tenían que hacer era acercarse y todo llegaría a su fin. Estaba claro que no podríamos evitar sus ataques desde donde estábamos. Yam de repente me cogió y saltó para evitar el cañón. La pared que había estado utilizando como escudo quedó hecha pedazo y salió un montón de polvo. Vale, dice que enseguida la parte como que quedó libre, que se veía todo, pues ahí estaban ellos. Se puso de pie y salimos de ahí. Pero Gilbert Refor no parecía importarle y le habló a Orlok. Orlok, mira, la falla de esto es que le cuesta bastante darle a objetivos pequeños, pero... Parece suficiente para atrapar a aquella rata, se referirá a ella. Pero es que a ella no puede darle. Al menos que haya perdido su privilegio sagrado, no hay necesidad de matarla. Me encanta Lan. Lan está en plan, no sé lo que es eso del privilegio sagrado, pero que no la maten. Dice, sí, eso, es una chica normal. No da asco que vayas a por una ciudadana normal. Yo pienso igual que Nicolás, o sea, desde el momento que se ha metido con los Lao Shu y ellos la han dejado irse, pero ella aún así sigue con ella porque está enamorada de ella. Tía, ya no eres una ciudadana normal, estás liada con uno de la mafia, las cosas como son, perteneces a esa familia ahora. Escuchar a Lan Yafei hablando de todo eso y liándola hizo como que Gilbert dijera que no con la cabeza y soltar un suspiro. Vosotros dos no tenéis ni idea de lo que es la mafia, ¿verdad? Bueno, me da igual, a por la chica. Enseguida, haciéndole caso, todas las armas empezaron a apuntarme. ¡Ay, mi madre! ¡Pero mira ese cañonazo! ¿Cómo evitan eso? Ya, me volvió a coger y salió corriendo, evitando todos los disparos. Y me susurró. ¿Iremos a por ello? Claro que sí. Vamos, espero. No entendí exactamente sus intenciones, pero confié en él y le dije que sí. Al siguiente momento me tiró al suelo. ¡Y Lilia! En ese momento empecé a dar vueltas por el suelo. Y... bueno, como que se hizo daño a las piernas. Me quedé sorprendida y me di cuenta de que Yam empezó a cambiar de dirección. Y entonces se fue corriendo directamente a por él. Su objetivo. Jefe, vamos a por él. Los Visconti salieron y hicieron como una especie de pared para protegerlo. Empezaron a rodear a Yam. Así empezaron como a dispararle. Ya estamos con la habilidad que tiene. Yam no podía evitar todos aquellos disparos. Y alguna que otra le dio. Pero aún así esquivó la mayoría y no fallaba. Entonces es tu plan, ¿eh? Olvidas de mí y matad a la mujer. Ay, qué guapo su sprite apuntando. No lo había visto hasta ahora, qué chulo. Perdón, he sido débil por un segundo. Empezaron a dispararle con las pistolas. Ah, bueno, a ella, sí. Empezaron a dispararme. Quería irme corriendo, pero por mi herida apenas podía levantarme. Ay, Liliana. Sentí que la muerte estaba cerca y cerré mis ojos. Ella se rindió ante la vida. Dijo, no puedo hacer nada, que me maten. Pensado otra vez, pero en japonés ha sonado como, no voy a dejar que eso pase. ¿Qué ha pasado? Y de repente sentí un dolor muy profundo. No. Volví a abrir mis ojos y vi que Fei estaba enfrente mío. Enfrente, perdón. Ay, sí. Dice que nos quitó a ambos del lugar en el que estábamos antes. Y se quedó ahí como intentando. Dice, intenté agradecerle, pero apenas podía levantarme. ¿La coge? ¡Ah, Dios! ¿Y dónde está Lan?
La daga de Orlok apareció enfrente de él y Faye consiguió devolver el ataque. Bueno, evitarlo, ¿no? Orlok saltó hacia atrás para ganar distancia. Ahí decía yo. ¿Tras lo decapitado? Al piso. Mientras estaba teniendo cuidado con los ataques de Orlok, me quedé mirando allá. Lan acababa de moverse y para cargarse a todos aquellos hombres que le rodeaban. Lo siento por hacerte esperar, Redford. Yo a por él. Ya evitó todos los obstáculos y empezó a atacar. Su sonrisa por fin se había ido y se quedó sujetando la pistola. Vale, como preparando el gatillo. ¿La ha matado? La bala apenas había rozado a Jam, pero con su espada había conseguido hacerle bastante daño a Gilbert. ¿Al piso también? Perdió toda su fuerza y se cayó al suelo. Visconti B. Bueno, el pánico empezó a esparcirse por los Visconti. Ahora, matadlos a todos. Déjanoslo, Jam. Nos cargaremos hasta el último. Ah, vale, Lao Shu, por un segundo pensé que era Gilbert y digo, el pobre hombre en el suelo todavía tiene fuerza para gritar eso. Malditos seáis, pagaréis por esto. Ay, por Dios, los miembros de Lao Shu empezaron a ir para adelante. Y los Viscontis todavía estaban sorprendidos por haber perdido a su jefe, se rompió toda su estrategia. Y Orlok en medio en plan, bueno, yo no tengo nada más que hacer, me voy. Dime qué te vas, por favor. Orlok estaba observando todo de manera muy tranquila y entonces se dio un paso para atrás y se fue del campo de batalla. Sin darse la vuelta, desapareció entre todo el polvo. Solo por un movimiento de Jam. Todo eso había cambiado la pelea. ¿Por qué todos dicen eso? No abandona a Lily, lo que hace es, claro, todo el mundo va por ella, entonces dice, la voy a separar de mí y que si se tiene que ir a por alguien, sea por mí. En realidad, parece más fácil porque la deja sola y parece que está más fácil para atacar, pero en realidad es un buen pensamiento, porque si está todo el rato pendiente de ella, no va a poder cargarse a esa gente y para colmo la estás poniendo al peligro porque van a por los dos juntos. A mí me parece buena estrategia, es arriesgada, pero es buena porque la gente no se lo espera. Le dice Gilbert, abandonando a la mujer de la que te enamoraste, ¿eh? Aunque tenía todo el rato sangre en su boca, nos dio una sonrisa amarga. Con ojos rojos, se quedó mirando directamente a Jan y dijo esas últimas palabras. Sí. Y Jan en plan, bueno. La ha matado. Sí, dice que le ha dado como el último golpe para que terminara de soltar toda la sangre que tenía. Eso ha sido entonces con ganas, ¿eh? O sea, no le ha gustado lo que ha dicho. Me quedé sentada en el suelo mientras se me acercó y paró. Se quedó mirándome y me preguntó simplemente. Le ha afectado las palabras, sé que le importa lo que piensa Lily. ¿Ves? Es que ya decía yo. Si no, no le habría dado ese último golpe porque a Dante no se lo dijo, ¿eh? ¿Qué piensas? ¿Crees que te ha abandonado? Me quedé pensando y le negué con mi cabeza. No puedo explicarlo, pero... creo que entiendo lo que hiciste. Era la mejor manera en la que podías ganar. Eso es todo lo que hay. O sea, se refiere como que era la mejor probabilidad para ganarle a Gilbert, ¿no? En el sentido de, oye, te dejo. Ellos no se lo esperan. Tengo más libertad yo para poder atacar y para poder manejar la situación para que aunque te deje yo sola no te vayan a hacer daño. A mí me parece también lo mejor y para colmo como un movimiento que el resto de gente no se espera. Se esperan de que, oye, se ha enamorado de esa mujer, pues va a estar todo el rato protegiéndola y hace, no. Nadie se espera ese movimiento, a mí me parece listo. Lily lo entiende. Si hubiese continuado corriendo mientras me estaba sujetando, al final nos acabarían pillando. Pero es que era muy peligroso meterse enfrente del enemigo conmigo en sus brazos. Dejándome ir primero, aunque era peligroso, le permitía saltar más para poder meterse en la pelea solo. En realidad te estabas asegurando de que estuviera lejos del peligro. Así que, en realidad, ¿no habría que decir que me estabas protegiendo? Al menos eso es lo que yo pensaba. Mira cómo se ríe, pero sabe que tiene razón. La razón, pues sí. Eres una buena mujer, perfecta para ser mía. Algo así. Y vio como una sonrisa satisfecha. Ay, qué monos son. Estaba llena de polvo y aún así me cogió. Ay, le di un beso. Qué bonito. Y así terminó el juego. Ya está. Hasta luego. No puede ser.
Quiero un epílogo. ¿Qué hacemos? ¿Corto aquí y hago el epílogo? Déjame ver cuánto llamo, más o menos. Es que no llamo mucho. Llevamos 20 minutos. ¿Esto termina así? No sé, al menos fue mi impresión, pero el final... Bueno, es que también es verdad que en Collar Smallies todo el build-up es como para llegar al final este, descubrir a la asociación y todo eso, ¿no? Que me quede lo mismo la última vez en los créditos. Y si no, lo que voy a hacer es cortar esto por si acaso tiene copyright y no lo saltamos, me volvéis a ver después si hay alguna especie de epílogo. Oh, hay epílogo, vale. Y la Nene me dijo, ay, estoy cansada. Justo después de aquella batalla tan intensa con los Visconti, tenía... Ah, we had to damage... Vale, sí que tenía que ser control de daños, a ver cómo estaba todo, ¿no? Sí, dice que todo el fuego... Es verdad que con los cañonazos habían esparcido fuego por el barrio y que tenían que controlarlo. También limpiaron, vale, sí, todo el desastre y que se me han hecho cargo, pues, de todos los... Ay, no me sale ahora. Todos los heridos. Pero, ¿cómo es Brulone? Hila, qué mona. A ver, eso significa que ahora Burlón es nuestro, ¿verdad? Bueno, estoy seguro de que todavía quedarán personas en bases pequeñas, así que tendremos que hacernos cargo de ellos después. Sí, pero la mayoría está hecho, ¿verdad? Sí. Sina estará bastante satisfecha. No importa tener que hacerles un poco la pelota, pero bueno, al menos nos darán una recompensa por nuestro arduo trabajo. Nos van a dar una recompensa, no puedo esperar. Hey chicos, olvidaos de eso. Tengo mucha hambre, quiero comer ya. Yo me quiero dar un baño primero. Estoy llena de sudor, sangre y basura. Estoy asquerosa. Entraron a la base haciendo tanto ruido como siempre. Y estaba tan sorprendida de verle actuar de manera tan normal. Bueno, todo el mundo ha hecho un gran trabajo. Así que debería de ayudar a preparar la cena y... Vamos, Lily, ¿cómo que vamos? ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde? Vale, aún así, es que este personaje me encanta, siempre me sorprende, ya, al baño. Ah, tienes razón, es verdad, estoy muy sucia. Ya, voy a hacer la comida, todo hecho un desastre, súper higiénico. Asentí, y entonces, solté como una especie de suspiro. Espera, no me digas que junto. No, bueno, también podemos hacerlo aquí también. Uy, me quedo así, es que, como he dicho también dos veces, el su... La dan beso rey. Bueno. Bueno, o sea, me encanta. Un incendio teniendo que contener, arreglar todo y el bueno. Es el momento perfecto para esto, ¿sabes? En fin. Jan siempre será Jan. Y la oráis, por Dios. Empujé a Jan enseguida. ¿Enfrente de todo el mundo? ¿Te gustaría más que fuera nosotros dos solos? Saca ya. Venga, date prisa y decídete, no voy a esperar mucho. ¿Dijo eso? Vale, en fin, ¿qué no esperaba el hombre? Sí, entonces prefiero eso último. Qué mono, dice, se lo dije, apenas se podía escuchar lo que acababa de decir, pero aún así, Jan se rió y me cogió. ¿Qué está? Qué mono al final. Muy bien, vale, voy a hacer tu sueño realidad. Bueno, tu deseo, que le hecho sonrojar. Y mientras me estaba sujetando, me quedé mirando al cielo tan rojo y pensé, la batalla realmente había terminado. Una semana más tarde. Jan, he traído algo de té. Le llamé mientras entraba, y estaba un poco sorprendida. Estaba sentado en su escritorio, que en realidad antes parecía de decoración, porque estaba mirando de verdad documentos. Es verdad que nunca lo usaba. ¿Estás trabajando en tu escritorio? Esto es raro. No me gusta nada tener que hacerlo tampoco, pero no puedo dejar que los mellizos lo hagan. Tienes razón. Le puse té en el escritorio.
Lan me enseñó cómo hacer esto, es Huai Jin Gui. ¿Gui? ¿Supongo? ¿Gui? No sé, en fin. El té tenía un color suave y podía oler una especie de aroma de osmanto. Una flor. ¿Nada de comida? Ah, ¿quieres que te traiga algo? Para la próxima, ¿y que lo hagas tú? Ay, qué mono. En fin, a su manera. No me estaba esperando que Jan dijera algo así, pero me hizo muy feliz, así que sonreí. Porque es de las pocas cosas que Lily hace y se siente valorada, lo sabe. Solo se come las de ella, en fin. Sí, lo prometo. Entonces, me quedé mirando un sobre muy bonito en el escritorio. Jan, ¿qué es esto? Es una letra de... Bueno, Homeland, vosotros sabéis que es como la tierra natal y que ellos se refieren hacia China, que es en realidad quien lleva toda la organización esta de la mafia a la que pertenecen ellos. Dice con una carta de ellos. Parecía que acababa de acordarse y la abrió. Leyó la carta. Ah, bueno, leyó la letra roja y parecía aburrido. Bueno, no sé si letra roja o se refiere a la carta en sí roja, pero bueno. Parecía poco interesado en lo que estaba escrito y entonces tiró la carta. ¿De qué era? Son órdenes para ir al siguiente país. No queda nada para que yo siga aquí en Burlone. La jerarquía y el poder en Burlone ha cambiado drásticamente desde ese día. Los Visconti tenían mucho poder debido a el liderazgo tan carismático de Gilbert Redford. Al perder a su jefe, llevó a la ruina a la familia. Después de la muerte de Dante Falzón y Nicola Francesca, la familia escogió a un nuevo jefe, pero la situación era similar a la de los Visconti. Ambas familias habían perdido su influencia en Burlone y no eran capaces de ejercer la misma influencia que tenían antes. Pero aún así, todos los miembros que habían sobrevivido... Sí, que de vez en cuando se relacionaban con los Laoshu. Lily. Jan estaba en su escritorio, terminando con el trabajo. Se sentó en la cama y me cogió de la mano. Yo cedí, y mientras me tiraba del brazo, me caí en la cama. Cerré mis ojos. Esperando por el shock, bueno, imagino que hiciera algo, ¿no? Pero el dolor nunca vino. Abrí mis ojos confundida. ¡Ay! ¡Ay, me encanta su pasador con las flores! ¡Muy bonito! ¡Ay, mira cómo la vi! Nos vamos a Londres. ¿Londres? Suena frío. Tengo que comprarte un abrigo de piel también. Me quedé mirando a lo que me... Bueno, sonreí a lo que me dijo Jan. Me hablaba como si todo fuese tan fácil, como si fuera un hecho más y natural que el hecho de que yo me fuera con él, y me hizo feliz. Es que la Lily es una poetisa, dice. Me quedé mirando en sus ojos. ¿Cómo lo digo? Moon Color Eyes, el color. Es que es complicado. Me quedé mirando a sus ojos que eran del color de la luna. O sea, qué bonito. Hay algo que quiero más que un abrigo. ¿El qué? Dímelo. Tu nombre. No podía leer lo que estaba pensando a través de sus ojos. Y se quedó mirando y me dijo. Me encanta como te ponen una raya porque te obligan a estar prestando atención, Mao. M-A-O. Chicos, yo dije, yo tengo ese drama, a mí ya me gusta mucho como personaje, ese cosita. Era un sonido que nunca le había dicho a alguien. Y repetí ese nombre una y otra vez en mi cabeza. Bueno, en mi corazón, perdón. Sentí como que mi corazón estaba latiendo fuertemente y le pregunté, como si fuese un secreto. ¿Voy a llamarte así cuando estemos solos? Haz lo que quieras. Dios, soy débil, me encantan. Jan sonrió aún más. Gracias, estoy tan feliz. Sonreí muy contenta. Ay, y dice como que le devolvió el abrazo también, ¿no? Mis niños, qué bonitos son. Perdón, es que me encantan. No sé lo que pone ahí, será italiano, latín, no lo sé, fin. Me ha encantado el juego. Me gusta más que la pareja de Takeru y Chika. Me gusta mucho Jan,
Pero yo creo que me gustan más Takeru y Chika porque tienen esa dinámica como de pique todo el tiempo. Pero aún así, estos dos, Lily ha sido muy interesante como protagonista. A veces ha sido un poco tota, que he dicho, en serio, pero bueno, le daba como subidilla. Ya está, ¿no? Estamos en el inicio. Short story. ¿Qué? ¿Qué es el short story? Espérate. Tengo la de Nicola, porque recordáis que es un speedrun, y luego tengo la de Jan. ¿La hacemos? Me va a quedar el capítulo larguísimo, esperad. Mira, yo el short story lo voy a dejar para el próximo capítulo, así lo tenéis separado, pero lo voy a subir con el resto y así ya cerramos completamente, coña. Muchísimas gracias por acompañarme, sé que nos queda el short story, así que ahí me pondré a lo mejor un poquito más profundita, pero me ha encantado este juego. Abriré encuesta cuando... Bueno, estará todo subido a la vez, así que estad atentos a abrir encuestas y puede dejar tres cosas. Empezar con Cupid Parasite o hacer las continuaciones de Takeru o la de Jam. Vas a hacer eso, ¿vale? Porque no quiero tampoco expandirme más juegos. Y ya decidiréis vosotros y estaremos probablemente un año como hemos estado con Yanni y con Takeru más o menos. Creo que con Takeru he llegado a estar más, este juego ha sido un poco más corto. Así que tenedlo en cuenta. Nada más, nos vemos en la historia de esta corta extra de Jan. Y ahí ya sí que me despido de... No de Jan, sino de este juego. Bueno, podremos hacer otras rutas, pero de momento me despido del juego. Así que poco más, nos vemos en el próximo video y chao.